¿Qué le parece el evento organizado por Fundación Telefónica sobre el Encuentro Internacional de Educación? Bueno, me parece un encuentro sumamente importante y el formato me parece especialmente interesante porque este es un tema que está desarrollándose con una velocidad enorme, con una dinámica muy interesante y esta posibilidad de que se extienda a través del tiempo e incorpore distintos actores de distintos países, creo que tiene una originalidad sumamente interesante, sobre todo en Iberoamérica, donde tenemos tantas iniciativas muchas veces desconectadas entre sí. Entonces me parece que es una gran oportunidad para nuestro continente para atender más sobre este tema. ¿Cómo debería ser la educación del siglo XXI? Bueno, probablemente la educación del siglo XXI, del que ya llevamos un trecho recorrido, va a ser cada vez más personalizada, más centrada en los estudiantes y también más abierta al aprendizaje durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana y todos los días del año. Y eso supone desafíos enormemente importantes para el cambio de la escuela, de la práctica educativa, donde las tecnologías van a ser un importante aporte para contribuir y apoyar el desarrollo de esos cambios.